Hola de nuevo, chicas y chicos. Vamos a hacer hoy un nuevo ejercicio de, eh, de cálculo de rentabilidad económica y de rentabilidad financiera. Bueno, pues vamos con ello. Mirad, este ejercicio ha eh, aparecido el, en el mes de junio de 2018, ¿vale? Y es un ejercicio que quería hacer con vosotros porque tiene una peculiaridad que provocó que mucha gente fallase en este ejercicio. Bueno, pues vamos a verlo. Como siempre, al mismo tiempo que lo leemos, vamos indicando los datos, ¿vale? Por favor, no dejéis nunca de poner los datos bien, bien reflejados. Bueno, nos dice, una empresa presenta los siguientes datos económicos correspondientes al ejercicio 2016. Primer dato, la rentabilidad financiera obtenida es del 25%. Luego nos dice el beneficio neto después de intereses e impuestos. Aquí está, es una redundancia, ¿vale? O sea, beneficio neto siempre es después de intereses e impuestos. Así que por si no te queda claro con el neto, ya te dice que es después de intereses e impuestos. Más claro, imposible. Entonces, beneficio neto dice que son 40.000 euros. Luego nos dice el pasivo exigible, un total de 200.000. Pasivo exigible, pues el pasivo total, ¿vale? En este caso pasivo exigible total, ¿vale? Entonces, el pasivo son 200.000. Luego nos dice, los intereses pagados en el ejercicio ascienden al 3% del pasivo exigible total. Por lo tanto, ¿qué son los intereses? Como siempre os digo en clase, la palabra intereses son gastos financieros. ¿Vale? Entonces, gastos financieros, disculpadme las abreviaciones, ¿vale? Los gastos financieros son el 3% del pasivo. Vale, nos dice, los impuestos son el 30%. Con estos datos, calcular la rentabilidad económica para este ejercicio. ¿Vale? Bueno, estos son los datos. Venga, vamos a empezar a sacar cosas de aquí. Rentabilidad financiera del 25%. Esto es lo mismo que el 0,25. Venga, pues entonces, ¿de aquí qué podemos sacar? ¿A qué es igual la rentabilidad financiera? La rentabilidad financiera es igual al beneficio neto entre. Los recursos propios. ¿Sí? Entonces, el beneficio neto nos lo da. La rentabilidad financiera nos la dan. Por lo tanto, ¿qué dato puedo sacar de aquí? Los recursos propios. Entonces, de aquí sacamos que 0,25 los recursos propios que están... Bueno, lo voy a hacer al revés. Disculpadme los recursos propios que están dividiendo y es la incógnita ahora mismo, los voy a pasar al otro lado multiplicando y los la rentabilidad financiera la voy a pasar al otro lado dividiendo, ¿vale? Entonces, los recursos propios será igual al beneficio neto que son 40.000 entre la rentabilidad financiera que estaba multiplicando, la paso abajo dividiendo, 0,25. De aquí obtenemos que los recursos propios ascienden a un total de 160.000 euros. ¿Vale? Entonces, ya tengo el primer dato que he podido calcular, que son los recursos propios. Bueno, os recuerdo como siempre, por favor, haceros la estructura. ¿Vale? Entonces, activo. Patrimonio neto y pasivo, ¿sí? Entonces, tengo un pasivo de 200.000 y tengo un patrimonio neto, que lo acabamos de calcular, de 160.000. Por tanto, si lo sumo, ya tengo el valor de qué del activo. De aquí sacamos que el activo asciende a un total de 360.000 euros. Ya tengo otro dato que posteriormente me va a hacer falta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la rentabilidad económica, que la teníamos aquí a la izquierda como incógnita, es igual a qué? Al va al beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. Por lo tanto, el activo lo acabamos de calcular, que son 360.000 euros. ¿Ahora qué incógnita me queda? El BA y el beneficio antes de intereses e impuestos bueno pues vamos con ello vamos a cambiar de color el va y de dónde lo saco de la cuenta de pérdidas y ganancias pues vamos allá el va menos los gastos financieros vale esto nos da el BAI, el beneficio antes de impuestos. Al beneficio antes de impuestos le restamos el impuesto sobre el BAI. Y de aquí obtenemos ya el beneficio neto o resultado del ejercicio. ¿Qué pasa? Los gastos financieros los tengo, los puedo calcular porque me dicen que son el 3% del pasivo. ¿Vale? Vamos a calcularlos. Gastos Financieros, ¿vale? Es igual al 3% del pasivo, por lo tanto, 0,03 del pasivo, que son 200.000, me da unos gastos financieros que ascienden a, eh, a ver si lo tengo por aquí calculado, sí, 6.000 euros, ¿vale? Ya tengo otro dato que nos hace falta, ¿vale? Pero qué pasa? Fijaros que este ejercicio, la peculiaridad que yo os decía que tiene es que en vez de ir de arriba a abajo como hacemos normalmente en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues no. En este caso lo que tengo es el beneficio neto, ¿vale? Entonces tengo que ir de abajo arriba porque tengo el beneficio neto, pero no tengo el va, y, y ¿vale? Entonces vamos a ver esto no es otra cosa que una ecuación de una incógnita, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Cómo calculo el beneficio neto? El beneficio neto es igual al BY menos en este caso el impuesto es el 30%, sí, el 30%, 0.3 de qué? Del BY. ¿Sí? Entonces, el beneficio neto lo tenemos. El beneficio neto nos dice el ejercicio que son 40.000. Al by lo vamos a considerar que es la incógnita, ¿vale? Entonces lo que tengo es una ecuación de primer grado. Saco factor común al by, que multiplica a qué? A 1 menos 0,3. Así saco factor común. Entonces, ¿qué me quedaría? 0,7. Por lo tanto, 40.000. Que es el beneficio neto entre 0,7 es igual al by. ¿De dónde saco un by de 57,142,86? ¿De acuerdo? A ver, esto habrá quien lo vea muy fácilmente y se dé cuenta muy rápido de que si el impuesto es del 0,30, pues el by es el 70%, ¿vale? Al final, esto es, perdón, al revés, ¿vale? El by es el 100%, el impuesto es el 30%, por lo tanto el beneficio es el 70%, ¿vale? Entonces, eh, esto habrá que lo vea muy fácilmente, pero habrá quien no lo vea, por favor, que a nadie se le ocurra aplicar el 30% del impuesto al beneficio neto, porque eso no sale. eso... Es incorrecto absolutamente. ¿Vale? Haced siempre el planteamiento de esta ecuación de primer grado si no lo veis claro. ¿Vale? El BAY es el 100%, a ese 100% le quitamos eh, el 30%, que es el impuesto, y nos queda el 70%, que sería el beneficio neto. Si lo queréis hacer como una regla de 3, perfecto. Y si no, lo planteáis así como una ecuación de primer grado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir entonces ahora para arriba. Ahora tengo que el beneficio neto son 40.000. Ya hemos calculado el impuesto, el BAI son 57.142,86. A este BAI, ¿qué tengo que hacerle? Le tengo que sumar los gastos financieros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el BAI, hemos dicho que el BAI menos los gastos financieros es igual al BAI. Sí, entonces, el BAI será igual el y será igual al BAI más los gastos financieros. ¿Vale? Voy a subir para arriba un poquito la hoja. Entonces, ¿a cuánto será el y Será a los 57.142,86 más los gastos financieros que habíamos calculado anteriormente, que son 6.000 euros, de donde obtenemos un VAI o beneficio de explotación o beneficio antes de intereses impuestos o beneficio económico, como veis, tiene varios nombres, obtenemos un VAI de 63.142,86 euros. Ya tengo aquí... Otro resultado. Bueno, pues ya solo nos quedaría calcular la rentabilidad económica que nos están pidiendo. La rentabilidad económica hemos dicho que es el VA y I entre el activo. El VA y I lo acabamos de calcular, son 63.142,86 entre el activo, que lo hemos calculado como suma del patrimonio neto, recursos propios, más el pasivo, que son 360.000. De aquí obtenemos una rentabilidad económica de 0,1754, que es lo mismo que el 17,54%. Acordaros, siempre hay que justificar. ¿Vale? Entonces, esta rentabilidad económica, ¿qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que la empresa de cada 100 euros que ha invertido en activo ha obtenido una rentabilidad o un beneficio antes de intereses e impuestos, un beneficio de explotación de 17,54 euros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo el ejercicio. Como veis, la única dificultad que tiene el ejercicio es darse cuenta de que tienes que hacer esta parte. Vale, esto es lo que ha provocado los fallos de muchísimos estudiantes en la selectividad de este año. Vale, por tanto, por favor, tened cuidado en esta parte. Si tenéis que ir de abajo arriba, pensad que esto o lo tenéis que calcular como una regla de tres o lo hacéis una, o hacéis el planteamiento de una ecuación de primer grado, como hemos hecho aquí. ¿Vale? Pero que a nadie se le ocurra aplicar el porcentaje del impuesto al beneficio neto, por favor, eso es un error muy grave. ¿Vale? Bueno, chicos, pues chicas, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo ejercicio. Espero que me podáis preguntar todas las dudas que necesitéis en clase. Muchas gracias y hasta otro día.